Bueno, mis amigos, pues vamos aquí al restaurante Los Norteños a echarnos un cabrito. Bueno, vamos a levantar. Hicimos un pedido para comer toda la familia. Y pues aquí venimos entre la Jani y mi carnal y el camarógrafo. ¿Vas a querer una piernita tú también? Es todo. Vámonos con la ruta de allá de... Vamos al rumbo al cabrito. Amigos, bienvenidos a un video más aquí de La Vaquita y los sabores a Matamoros, Tamaulipas. El día de ahora lo vamos a comprar un cabrito en Los Norteños. Y cuando vengas te puedes estacionar aquí enseguida en el estacionamiento. Y ellos te dan el ticket y te van a regalar la estadía aquí en una hora de pago. Bueno, mis amigos, comenzamos en Los Norteños Restaurante. Muchas bendiciones, comenzamos. Aquí estamos en Los Norteños, usando el cabrito, paja. Hay alambres, hay de todo, hay machitos, hay cabezas, también tenemos cabezas aquí, están por salir. Yo aquí tengo ya 36 años trabajando. Aquí normalmente nomás lo que es jugarlo y meterlo ahí, ponerle la lumbre, es todo. No le ponemos ingredientes, nada. Esta receta, la verdad, ahí viene de allá de Nuevo León, de Monterrey. Sí. Porque ellos son de allá de Monterrey. Sí, son de Monterrey y trajeron esto para acá. Y por decir este tamaño, y está gordo, porque están gordos, te dura como 2 horas, o hora y media, depende de la lumbre que tengas también aquí. Sí. Pero ya un cabrito mediano, así chico, ya le dura una hora más o menos. Sí, sí, rápido. Más teniendo con qué asar y sale más rápido. Porque si no se sale o no, pierde el sazón, pierde el sabor. Echándole poco a poco, tener brazos, si no sale. Hay que saber asarlo. A veces te queda sancochado, es que no, pero tampoco debe quedar así. Nomás lo que es. El lotero, ¿esa de qué es? Es cabrito en salsa. ¿Cabrito en salsa? Sí, y acá está el cabrito en sangre. Cabrito en sangre. Sí. Ese lo picamos bien y lo ponemos a hervir con cebolla y tomate y salva. Para que dé el sabor a la salsita, rico. Y luego, ya cuando está precocido, ya le ponemos el ajo, comino, pimienta y tomatito. Y ya que se cose bien, ya le ponemos más tomate con consomate para que se les hierva y ya le ponemos sabor, que no falte sabor y ya está. Y el ensangre, ahí lleva un procedimiento, no más que la diferencia que este lleva orégano y la sangre licuada. ¿Cómo andamos, mis amigos? Bienvenidos a otro video más aquí de La Vaquita y los Sabores, al Valle de Texas y a Matamoros, Tamaulipas. El día de ahora nos encontramos en el restaurante Los Norteños. ¿Cuántos años lleva aquí los Norteños? Tenemos ya 70 años. ¿70 años? 70 años. Uh-huh. ¿Cuál es la especialidad de aquí? El cabrito. El cabrito. Manejamos también las carnes, como la fajita, ¿verdad? Pero ajá, la especialidad es el cabrito. El cabrito. ¿Y su nombre cuál es? Agustín Figueroa Hernández. Agustín, ¿qué es lo que ustedes más venden aquí?
Pues lo que es el cabrito. El cabrito, decía. Pero el machito, cabrito. Bueno, trabajamos lo que es el cabrito asado, cabrito en su sangre, en salsa. Ajá. La fajita americana, que es muy suave. Desde el cabrito a la cabecita, el machito. Manejamos diferentes cosas, ¿verdad? Como es el. También manejamos la milanesa, milanesa de res, milanesa de pollo. Y desayunos, ¿verdad? También. Desayunos también tenemos. Bueno, actualmente estamos abriendo a las 11 de la mañana por la pandemia de ahorita. Pandemia. Bueno, Agustín, muchas gracias por tu servicio, que nos diste. Fue un servicio de 5 estrellas. Se lo recomendamos aquí en Matamoros, Tamaulipas. Venimos a comprar el cabrito, que mi mamá tenía ganas de un cabrito a la griega, asadito. Y pues bueno, Agustín, muchas gracias por tu servicio. Pues bien a todos, muchachos. Le damos las gracias. Para servirles. ¿Y la dirección, Agustín? Estamos ubicados en calle Matamoros, número 109, entre 8... 7 y 8. 8 y 9. Ajá, 8 y 9. Zona centro. Zona centro. Estamos a escasos 5 minutos del puente internacional, Broadway, Matamoros. Actualmente estamos trabajando más de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Bueno, Agustín, pues muchas gracias. Para de verdad, muchas gracias por tu servicio. No nos podemos saludar, pero tan siquiera... Le damos muchas gracias por la hospitalidad que nos dices aquí. Gracias. Bueno, mis amigos, pues vamos viendo lo que llevamos. Bueno, mis amigos, llegamos aquí el día de gracias, el día de hora. Estamos en la casa de mi mamá, pero como mi mamá no quería comer pavo, quería comer cabrito, pues fuimos a comprarle el antojito de mi mamá. Cabrito, ahí te lo pasamos a... No, aquí para que se vea. Quiero nomás. En la cabeza. En la cabecita, déjate, se lo paso a mi hermano para que... Con todo y dientes. Para que modele. Para que no digan que no es. Trajimos carnita asada y agujitas, machitos que le gustan a mis sobrinos también. Y bueno, mis amigos, lo importante del Día de Gracias es estar con la familia. Es lo más importante. Si van a comer huevitos, si van a comer tortilla de harina, no importa lo que vayan a comer. Lo importante es estar con la familia y sanos. Mis amigos, de todo corazón, su servidor Milán Chávez los quiere mucho. Y pues gracias a Dios. Estamos aquí con mi mamacita santa, con mi esposa, mis cuñaditos, mis sobrinos y mi hermana y mi cuñado, mi hermano. Que Dios los bendiga. Y muchas gracias. Espero que toda aquella gente bonita que nos está viendo estén igual de salud, unión familiar, económico también. Y si no tienen qué comer, pues nomás una tortillita, saco, pero convivan entre familia. Así es lo más importante. Así es. Pues comenzamos. Vamos, doy gracias a Dios por este día. Amantísimo Dios, te doy gracias, Padre, por este día. Te pedimos que toda aquella gente que esté en los hospitales batallando, que tú, Señor, los sanes. Aquí a gente que no tiene que comer también, Señor. Provee a varias iglesias, a varios negocios para que les puedan ayudar económicamente para su comida. Te damos gracias por estos alimentos que vamos a comer. Y gracias por la familia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Comenzamos este nuevo video. Camarógrafo, ¿te vas a meter un cabrito que...? Yo se lo aviento. ¡Vámonos! Le ponemos tantito cabrito. Salsita. No seas codo, ponle más. No, pues lo tengo acá. ¿Cómo decías tú cuando los tacos? Agarra la tortilla. Agarra la tortita, sí. Esta es esa tortilla, ¿sí? ¿Cómo se dobla todo? Camarógrafo, hasta que hay cabrito, man. Mira más que jugoso, mira cómo está. Antes de que se acabe. No se escucha ya nada de plática, todo el pueblo tiene hambre. Mira a mi cuñado y mi hermano también. Ahora no habla el profe no habla. No está
melcocha. No está donjera, sino la pura melcocha de Magdalena con rejera. Déjame dar tu taquito para que lo mire. Como que no, no le agarré mucho sabor. No le agarré mucho sabor, no. Y se me tantito quesito aquí, mi amor, por favor. Quesito aquí abajito. Con cabrito. Camarógrafo, ¿te avientas un taquito o qué? Déjale, pongo más alta, ¿ok? Para que antoje. Para que antoje, no es por nada, pero el cabrito está delicioso. Camarógrafo, ¿es un taquito? Una quesadilla, ¿bien? De todo. De tus manos a tu paladar. Mm. De los norteños para la panza de Ana. Bueno, ahorita nos vemos para que el camarógrafo coma, ¿verdad? ¿O no? Hasta que nos vemos.